comunidades, la comunidad afroboliviana entrará también dentro de la entrada del Gran Poder. Va a ser una fiesta de colorido. Se ha prohibido el expendio de cerveza. Veremos si este año sí se cumple, o de cualquier bebida alcohólica. Pero bueno, es una fiesta, la fiesta grande, ¿no? Y se la vamos a mostrar mañana también en Teleanoticias Edición Meridiana, porque estaré de turno, así que haciendo la cobertura de todo lo que pasa. Menos mal que esta semana no ha trabajado, así que va a estar bien relajadita, ¿verdad? Gracias, Lucho, y gracias a La Palla. Ayer, Juanqui, vimos los panes, que eran más pequeños, ¿verdad? Que la palma de mi mano. Unas Venga, galletas. Por favor. Les dije... Vamos, les dije ayer... ¡Cómpreme, cómpreme! ¡Tengo pan de toda la zona, señor! ¿Usted tiene pan de vieja? Miren, este es el pan que se está vendiendo en diferentes zonas. ¡Llévese, llévese! Chasquipán, Miraflores, Eso. Cachipinos, Villa Copacabana, Villa de la Caracoto, Villa Armonía, Bajo Llojeta, Hacha Chicago, Buenos Aires y Tejada Sorzano. ¿Cuánto pesarán? ¿Cuánto nos estarán amando? Primero, el cuadro de la Intendencia Municipal, por favor. ¿Qué dice la ordenanza municipal respecto al peso del pan? A ver, dice, expendio, y control de alimentos. Ordenanza Municipal 035-84. Pan de batalla. Se instruye que los hornos de panificación elaborarán con carácter de obligación e inexcusable un peso mínimo de 60 gramos. 60. Vamos comprobando. A ver. ¿Quiere ir por zonas? Chasquipampa. Comienza. A ver, ¿se ve bien el estudio? El contador. Ahí 60 está. 60 gramos. 0. Veremos si pesa. En Chasquipampa, el pan pesa 50. Menos. Voy a ir anotando en estos letreritos para ver cómo vamos la cosa. Aclaremos que esto fue traído por varios compañeros, ¿no? 50 gramos. Sí, nuestros compañeros trajeron pancito de cada lugar, de sus zonas. Vamos con Miraflores. 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 El pan pesa... 46. Uy, 460. Ay, no, qué barbaridad. 46 gramos. Qué bárbaro. Con esto podemos hacer un cuadrito de verdad. Que, a ver, que vamos a otro. Sopocachi. A ver, veremos. ¿Qué pasa por allá por Sopocachi? 54 gramos. Todos están por debajo hasta ahora. Los Pinos. ¿Cuánto estamos? 46. También, yo te voy diciendo. Vayan poniéndolo, yo les digo. Ya. Ok, a ver el otro. Villa ¿qué Copacabana. Zona es? Villa Copacabana. Uy, 42 nada más, Villa Copacabana. ¿Qué pasa? Ahora es el más bajito, Villa Copacabana, ¿verdad? Sí. 42. ¿Cómo nos están mamando? En Villa Adela. 54. ¿Cuánto es eso? Villa Adela, 54 gramos. Ninguno ha llegado a 60, le cuento. ¿Qué pasa en la zona sur? Calacoto. Calacoto tiene 38. Oiga, oiga. Oiga, por favor. 38. Usted trajo ese. Ucha, me tomaron el pelo. En Villa Armonía, no se olviden que tiene que pesar 60. 50 gramos. 50 gramos, Villa Armonía. A ver cuánto pesa el pan. Bajo Llojeta. Bajo Llojeta. Bajo Llojeta. Uy, 48 nada más. No. 48. No hay uno hasta ahora que tenga el peso. En Achachicala. 44. 44 gramos. A ver, esto oiga, es por en... por favor. La Rodríguez, zona de la Rodríguez. A ver, vamos hasta la Rodríguez, 48. 40 y... Oye, estoy hasta ahora la peor, ¿no? 38. Oye, uno de los peores. Sí. Buenos Aires. La Buenos Aires, a ver, 44. 44 gramos. ¿44? Oiga, qué cosa. Ay, más. El papel quería pesar. ¡Qué horror! ¿Cuánto pesa acá? ¿Qué zona es? Tejada Sorzano. Tejada Sorzano. Uy, 38, bajísimo. Está igual que yo. Sí. Bueno, lamentablemente podemos concluir, Juan 38. Carlos, que... Miren. La zona de Calacoto y la Tejada Sorzano, ya los tenemos, son los de más bajo gramaje. Ninguno. Ninguno oiga, llega a los 60 gramos. Ninguno cumple. ¿Y los tamaños? A ver, miren. Acá. A ver, ponga su manito, a ver. Buenos Aires. Mire su manito. Mano de mujer, ojo, ¿eh? Parecen hostias, ¿no? Pues este es Rodríguez. Pero ahora vamos al más bajito. Ah, y por si acaso. ¡No! Dirán, ¿por qué no hay más raquetas? Por eso, porque no hay. No hay. Porque no hay. No hay. Sencillo. Tratamos de comprar más raquetas con manteca, sin manteca, pero no hay. Calacoto, que manteca, tiene 38 manteca, gramos también, manteca. Miren. No hay. Oiga, qué barro. O sea, ni aquí, aquí hay alguien que está tomando el pelo. Bueno, debería realmente llegarse a comprar el pan por kilo. Exacto. Porque no hay... de verdad, esta es una historia de... Nunca Pablo lo ha dicho gráficamente, ¿no? La gran mamada, podría llamarse esto. Nadie cumple con el peso establecido. Miren, el peso más ninguna alto... Ninguna zona. El más justo, el más justo. El más, ver, que más se acerca, más justo? Estaríamos en 54. Villa Adela y Sopocachi. Y Sopocachi, 54. Ah, 54 sí. El que se acerca, Juan. Se acerca, Gil, pero ninguno cumple. No.
pero el resto ya directamente ya es lamentable. 38, es un asalto. Al igual que en la Tejada Sorzano. ¿Dónde compramos pan entonces? Sí, de verdad. ¿A dónde vamos? Esto es lo que está desayunando las familias bolivianas con 40 centavos en un diálogo que está siendo pedido por los panificadores. Mira, con el gobierno para mantener las subvención zonas, de harina o incrementar el precio del pan. Imagínense, la ordenanza dice 60 gramos, ¿verdad? 60 gramos. Hemos comprobado nosotros en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zonas de La Paz. Es un robo. 13 zonas de La Paz. Que ninguna cumple con los 60 gramos. Además, si estás hablando de manteca subvencionada, harina subvencionada. No, y es obviamente, posible, no es posible. Hay un tema. Este fin de semana termina la subvención. Y los panificadores han dicho que desde este junio van a entrarle al nuevo precio. Imagínate lo que va a hacer entonces. ¿Con qué cara, además, diríamos? Claro. Primero, si cumplieran matemáticamente, acá todavía. Está. No es decir, en tal tienda, es que ustedes han comprado una mala tienda. Fuimos a recorrer toda La Paz y ahí está. Imagínate, si esto es con subvención, ¿qué va a pasar la otra semana? Cuidado, nos digan, la balanza está mal. Es de la Intendencia Municipal, sí, a quienes les agradecemos mucho por habernos prestado esta balanza y poder comprobar que el pan que nos están vendiendo no es el oficial. Qué vergüenza. Bueno, qué manera de cerrar entonces el programa hoy.